creo que es una vergüenza para Puerto Rico convertirse en el semillero de las semillas que dañan la agricultura en todo el planeta. ¿Cómo eso se puede premiar? No cabe en mi mente. El uso de estas semillas ha provocado un aumento en el uso de pesticidas vinculado a problemas hormonales, daño al DNA, cáncer, defectos fisiológicos en recién nacidos y daños neurológicos. El aumento en alergias en otros. La epidemia de autismo, de Asperger, la incidencia de cáncer aumentando, muchos de ellos tienen que ver con el uso de, ya sea de la exposición al plaguicida, el problema de que el plaguicida penetra en la planta y envenena. Hay muchísimos estudios vinculando el glifosato, que es el ingrediente activo del Roundup que ellos utilizan. Que es de Monsanto. Y que es el producto que más se vende en el mundo. Estoy seguro que todo el mundo aquí en Puerto Rico lo usa. El punto mío, señor Vivoni, es el historial de esta compañía. Okay. No podemos poner a esta compañía en el Salón de la Fama de la Agricultura cuando ellos lo que llevan haciendo desde 1944 es envenenando al mundo. ¿Cómo fue que Monsanto cumplió con esos criterios para claramente ser la que... Yo te voy a contestar eso, que yo estoy diciendo eso. Monsanto entró de rebote. ¿Qué quiero decir yo de rebote? Monsanto entró porque compró la entidad que nosotros queríamos reconocer. ¿Entiendes? Aquí en Puerto Rico, en el año 83, había una compañía que se llamaba Astro Seeds. Usted dice que llega por rebote, que fueron otras dos personas que eran puertorriqueños los que empezaron con la... con la semilla. Entonces, ¿por qué no se reconocen esas dos personas? Y a Monsanto, pues si llegó por rebote, pues ¿cuál es el impacto? Porque cuando someten el nombre, o sea, el comité evaluador no puede cambiar la persona que somete. Pero, o sea, que sometieron Monsanto. Sometieron Astro Seeds. ¿Por qué no pusieron a a otra persona. ¿O a la administración? ¿Cuál es la diferencia de que se hubieran puesto a Grosit y hubieran puesto a Monsanto? Bueno, se sabía que Astro era Monsanto. Claro. Pues entonces no fue por relevo. No fue por rebote, entonces. Exacto. Pues fue en el 86 que Monsanto. Igual que se pueden hacer. Monsanto es una transnacional que está hasta prohibida en algunos países, y en Europa, en el efecto que está teniendo en la agricultura, tanto en Estados Unidos como en un montón de lugares, es que está acabando con la agricultura. Lo dudo muchísimo que los agricultores puertorriqueños que empezaron con esa compañía de semillas tuvieran semillas de esa índole, y esa es una característica de las semillas de Monsanto nomás. Eso ni hablar de la manipulación de esas semillas que causan efectos secundarios en las personas y en los animales, sí, y en los productos que salen de ahí. La ley no especifica que uno nada más puede tener 500 acres arrendados de la autoridad de tierra. Son 500 acres, punto. Sea de quien sea. Entonces, no sé si contestar esa pregunta así, pero me parece que la ley, pues entonces lo que te hace es que te hacen una... Le informamos. Aquí en Puerto Rico yo hago 5 corporaciones. Monsanto Caribe, Monsanto Puerto Rico, Monsanto Isabela. Está pensando en la ley constitucional, algo que deberían de retomar. Yo entiendo, pero que se debe llevarlo a corte. Seguro. Con esta compañía se dicen que aporta a la cultura puertorriqueña, cuando lo que hace es que se lleva todas esas semillas para afuera, para esclavizar a gente con sus patentes y demandas, porque eso es lo que hace esta compañía, sí. Señor Vivoni, que tenemos aquí información. Oriéntese, porque en verdad yo creo que usted está generando muchas cosas. Oye, y espero que sea el tonto no terminado, más por ignorancia. Voy un poquito atrás. Me permite. Y otra cosa más que le quiero decir, que aquí, como usted dijo en su video, cuando está defendiendo el Salón de la Fama de Monsanto, nosotros nos vamos a estar comiendo papitas y Pepsi. Nosotros tenemos que producir comida para la ciudadanía de aquí. Hay muchas maneras, como se afectan, hay 250,000 suicidios de agricultores en la India que han ido a la quiebra. El 80% de ellos se atribuyen directamente a haber tenido que utilizar las semillas de Monsanto, que se dijo que iban a tener un crecimiento mayor, no lo tuvieron. El costo de la semilla aumentó, se han tenido que ir a la quiebra, no pueden mantener su familia, se suicidan. O sea, por el lado de la economía global, manufactura hambrunas.
y le da patente de Dios a una gente que va a ser, porque el objetivo de ellos, dicho, es que ellos quieren controlar todas las semillas de todos los alimentos del mundo. O sea, one stop shop. Eso podría ser un crimen de lesa humanidad si tiene el impacto genocida de liquidar varios cientos de millones de personas que no van a poder comer porque se les hace difícil continuar produciendo. Aquí está, ¿por qué Monsanto riega sus alimentos en el mundo pero los prohíben sus propios comedores? Nuevo México contra Monsanto. Hay Alemania prohíbe Monsanto. Yo tengo la lista de la compañía de los países de Europa principalmente. Me la supieron hoy. Palmera de contra Monsanto. En Washington y Oregon están pidiendo que se etiqueten los alimentos transgénicos. En Washington y Oregon con la iniciativa 522, y eso está en Perú, prohíben los Monsanto. El maíz transgénico en 8 países de Europa. En Haití, Monsanto le regaló toneladas de semillas a los agricultores haitianos. ¿Las quemaron? ¿En dónde? En Haití, el otro día. Estamos comiendo. Y entonces, en uno de estos papeles, yo estuve mencionando alguna de las compañías que está trayendo comida y que no se debe consumir. Bueno, entonces me pongo a ver que no puedo ir al supermercado. No.